Ojalá hubiese muchas iniciativas como esta en diferentes campos de las necesidades más apremiantes de nuestro querido Tijuana. Y que esas iniciativas nos unan, nos acerquen unos a otros y nos permitan encontrar el camino del verdadero progreso de nuestro pueblo. De una manera muy sencilla, para que sigan con su fiesta y puedan arrancar la carrera en el momento oportuno, de una manera muy sencilla haré lo que me han pedido, una bendición que es más que nada poner en manos de Dios esta iniciativa, este trabajo tan hermoso de acompañamiento y promoción de los niños con cáncer y esta convivencia que hacemos a través de este evento deportivo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre bueno, gracias por el don de la vida. Gracias por este nuevo día y la oportunidad que nos das de encontrarnos en este evento deportivo para solidarizarnos con los niños enfermos con cáncer y para prevenir y erradicar esta enfermedad en muchos otros niños. Te pedimos que recibas como ofrenda, como regalo, el esfuerzo y participación de cada uno de estos hermanos nuestros, de cada niño, de cada adolescente o joven, de cada adulto. Todos participamos con cariño en esta iniciativa y te pedimos que tú la bendigas. Recíbela como ofrenda y bendícenos a cada uno de nosotros. Y que Tijuana se distinga por ser una ciudad que promueve la salud integral, el bienestar de los niños marcados con esta enfermedad del cáncer. Tu bendición nos acompañe ahora y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Están recibiendo la parte más intensa de su tratamiento. Así es. Y en noviembre vamos a tener nuevamente una graduación de niños que ya trabajamos fuera de cáncer. Hasta ahorita llevamos ya 50 niños graduados y esperamos este noviembre graduar más. Y para toda la gente que está participando esta mañana aquí en Fundación, alguien me están diciendo que aquí la última niña que está en esta fila es ya una niña graduada, que este mes de noviembre tiene 8 años y en noviembre va a recibir oficialmente su graduación gracias a la atención que recibió como consecuencia de la generosidad de todos ustedes, todos los que participan año con año, ya sea en Corre con Color o Corre con Espuma y las diferentes actividades que realiza Fundación Castro Limón. Son para estos niños, son para ellos, así que de nuevo cuenta el aplauso para ustedes, para su generosidad, comunidad tijuanense.